Muy buenos días, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros desde diferentes partes del mundo a esta transmisión en vivo por Facebook Live hoy 22 de febrero de 2018. Yo los saludo desde aquí, la sala de redacción de 90 minutos, donde desde ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes la más completa información del suroccidente colombiano. Y antes de iniciar con nuestro avance informativo, recordemos las noticias que tuvieron más impacto el día de ayer en nuestro portal web www.90minutos.co. La primera se trata de el registro de un video que muestra el atraco que realizaron dos personas en una peluquería en el barrio Antonio Nariño. Esta es la nota. En este video captado por una cámara de seguridad, se observan tres delincuentes, entre ellos una mujer, ingresan a esta peluquería de la Comuna 16 y con armas de fuego intimidan a los clientes, hurtando sus pertenencias. Las autoridades aseguraron que están tras la pista de esta banda delincuencial. Como ya lo vemos en nosotros en las cámaras o las redes sociales, también nuestras unidades de inteligencia, inmediatamente denunciado el hecho, ya tenemos nuestras unidades de inteligencia, investigación criminal y vigilancia actuando para lograr la captura de todos estos bandidos. Comerciantes afectados señalan que la inseguridad se ha vuelto el pan de cada día en los negocios de esta zona, donde predominan los locales comerciales. Lo que nosotros queremos pedir es que, pues, que nos dé auxilio, que nos proteja más, que tenemos nuestro establecimiento, y ya pasa varios locales por acá que están robando. Entonces lo único que queremos pedir es que por favor la policía nos sean un poco más efectivos y nos colaboren. La policía señaló que el próximo viernes realizará una reunión con todos los comerciantes de este sector del oriente de Cali. Y el segundo tema es la tutela que interpuso un ciudadano para que se establezca el pico y placa para las motocicletas en la ciudad de Cali. De acuerdo con el abogado y veedor ciudadano Carlos Echeverry, con este mecanismo judicial se busca que exista equidad en los usuarios de la vía en la capital del Valle. La acción de tutela interpuesta se basa en un principio de igualdad y de solidaridad frente a aquellos ciudadanos que tienen carro y que deben someterse al pico y placa. La tutela fue admitida por el juez y en menos de una semana se conocerá la decisión judicial. Estamos atravesando una situación complicada de movilidad, de tránsito. Las motos constituyen un factor importante en el mismo y considero, junto con compañeros de la veeduría, que todos tenemos que contribuir a esta causa. Desde la Secretaría de Movilidad, por su parte, señalaron que son respetuosos de las decisiones judiciales que pueda emitir el juez y se argumentarán los motivos que la Alcaldía de Cali ha tenido para no adoptar la medida de pico y placa en las motocicletas. Bueno, ahora sí vamos con nuestros periodistas que nos tienen toda la información del día de hoy. Iniciemos con nuestro periodista Jairo Zapata, que nos tiene información sobre el asesinato de una menor en Puerto Tejada. Buenos días, Jairo, cuéntanos. Efectivamente, Lady, mire, se trata de una menor identificada como Evelyn Llanos, de 13 años de edad. Ella vivía aquí en el municipio de Cali, sin embargo, el día de ayer se desplazó hasta Puerto Tejada, en el departamento del Cauca, ya que en su colegio, en el barrio de Cepaz, no había clase. Ella se encontraba sentada en un andén a las afueras de la casa de su padre y en ese momento hubo un enfrentamiento entre pandillas que le ocasionó dos disparos de balas perdidas. Esta joven resultó afectada en la cabeza y en la pierna, y pues el tiro que recibió en la cabeza fue el que le ocasionó la muerte. Vamos a ir hasta el sector para traerles a todos ustedes el más completo informe sobre lo que sucedió en ese lugar. La ampliación ustedes pueden esperarla hoy a la 1 de la tarde en 90 minutos. Muchas gracias, Jairo, estaremos pendientes de la ampliación de esta noticia. Continuamos con nuestro periodista Carlos Aponte, que nos tiene información sobre el plan Fortaleza. Buenos días, Carlos, cuéntanos. Buenos días, Lady. Pues sí, esta madrugada, desde muy temprano, las autoridades establecieron un nuevo plan de seguridad en la capital del Valle. Se trata del plan Fortaleza. Van a participar de este plan 300 uniformados de la policía. Además, también habrá participación del Ejército Nacional, el CTI y los guardas de tránsito. Son 55 semáforos que se van a intervenir de día y de noche. Esto para brindarle seguridad a todos los habitantes de la capital vallecaucana. Muchas gracias, Carlos. Estaremos pendientes de la ampliación de esa noticia a la 1 de la tarde por nuestra transmisión en vivo por Facebook Live. Continuamos con noticias deportivas. Hoy se realizará el clásico colombiano. América, ¿cómo se prepara para este enfrentamiento? Carlos, cuéntanos. Hola, Lady, buenos días. Sí, a las 7 de la noche jugarán Atlético Nacional y América en el Atanasio Girardot. Son 243 partidos que han enfrentado ya en el historial estos dos equipos colombianos. Hay una cierta como malestar porque la Dimayor le permite
permitió a Nacional jugar con parte de la tribuna occidental y mantuvo la sanción a la tribuna sur. Hubiese sido en Cali, pues la sanción hubiese sido para todo el estadio. Y tendremos todo lo que es la reforma y la transformación que sufre el estadio River Escobar de Palmira, que quedará como el tercero de la región para 16.000 personas. Y un panorama deportivo con información del deporte en la región internacional. Muchas gracias, Carlos. Estaremos también pendientes de las noticias deportivas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Noticiero 90 Minutos, en Instagram y Twitter como Noti 90 Minutos. También acceder a nuestro portal web www.90minutos.co. Los invitamos para que no se pierdan nuestra emisión a la 1 de la tarde por Telepacífico y también por nuestra transmisión en vivo por Facebook Live. Nos vemos a la 1 de la tarde. Que tengan un excelente día.